Muy buenas y bienvenidos a un nuevo vídeo de la Escuela de Bonsai Online, tu escuela amiga. Y cada día la de más gente, lo digo, reviento. Bueno, pues me complace comunicaros que la Escuela de Bonsai Online vuelva a ser una Escuela de Bonsai Online. Mirad, ¿veis? Puedo correr. No, en serio, están los pasillos libres. Voy a llorar de emoción. ¡Oh, qué alegría! Me estoy dando una panza de limpiar, de ordenar, de organizar y de todo lo que termine en AR. Que no os lo imagináis, para poder moverme por aquí, que esto vuelva a ser un estudio de bonsai. Ahora los arbolitos por aquí tienen sus espacios y sus cosillas. ¡Qué alegría! Y no tenerlo todo por aquí amontonado. ¡Qué alegría! ¡Por favor! ¡Por favor! Bueno, pues lo que vamos a hacer hoy, porque todavía estoy en este periodo de transición donde me tengo que llevar cosas a la otra parte, traérmelas de allí, es un poco desastroso todo, pero es un caos controlado. Vamos a ver la actualización del experimento de los sustratos 2.0. ¿Queréis verlo? Vale, vamos a empezar por la calama y humus de lombriz. Un segundo, a ver cómo hago yo esto sin meterme muy en medio de la cámara. Así, como comprobaréis, esto no lo he mirado en ningún momento. Esto no sé cómo estará de pegado, a ver. Bueno, vamos a ver qué nos encontramos con la calama y humus de lombriz. Y uy, 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 que movió la cámara, perdón. Ahí, mirad, aquí hay raíces, aquí hay raíces, aquí hay raíces, aquí hay raíces, hay muchas raíces. ¿Lo veis? Así está la calama y humus de lombriz. Además se ve, lo que pasa es que por mucho que lo limpie por fuera, se empaña un poco por dentro. Podéis ver también cómo se mezclan, mirad mi dedo, por listo, cómo se mezclan la calama y, o sea, los granos de acalama con las partes de humus de lombriz. Esto vamos a quitarlo porque si no van a empezar a aparecer raíces que no son. ¿Veis? Y tupen un poco la porosidad. O sea, la acalama en sí es porosa, pero los huecos que hay entre la acalama y el... entre grano de acalama y grano de acalama... Dios, qué mal estoy, ¿verdad? Por eso, los huecos que hay entre granos de acalama los tupen un poco. Eso al ser una especie de sustrato muy esponjoso. Pero vamos, ya habéis visto cómo está de raíces. Vale, tiene estas raíces por aquí. No están blancas, no están muy blancas, pero bueno, eso tampoco debería ser un indicador de mala salud. Vamos a pasar al siguiente, que es la acalama y el kiriu. Un caluroso saludo a Tornoman, quien ha hecho estas macetas aún sabiendo que las iba a regar. Mirad, aquí no se ve ni una sola. Bueno, sí, por aquí abajo se ven algunas raicillas finas. Se ven algunas raicillas finas, pero muy poquita cosa, se ven muy poquitas raíces. Sin embargo, los huecos están mucho más marcados. Ahí no está el sustrato tan tupido. Eso es muy bueno. Sin embargo, estamos viendo que no hay tantas raíces en las paredes como en el caso del humus de lombriz. ¿Eso qué quiere decir? Pues no sé yo si es bueno o malo, porque en el caso de del humus de lombriz, al tener una falta de oxígeno más evidente que en este, a lo mejor las raíces están buscando más alrededor para alejarse del sustrato. O sea, están intentando alejarse más, buscando otro sustrato mejor, y quizás este tenga el cepellón mucho más enfocado en el centro. De momento son solo conjeturas, hay que dejar pasar más tiempo. Hace relativamente poco, hay una raíz que se sale por aquí abajo. Hace relativamente poco que hemos empezado con este proyecto y hay que dejar tiempo al tiempo, es súper importante. Pero vamos, de momento vemos que todos están brotando bien. Bueno, no sé si se ve, ¿no? Pero verás. ¿Ves? Están todos brotando bien. Y nosotros estamos analizando ahora mismo el suelo. Vamos a pasar a acalama y pómice. Acalama y pómice es una mezcla que nos puede sorprender bastante, en el sentido que tiene más porosidad incluso que la acalama y el kiriu, pero sin nutrientes. Entonces es fácil que sea el que está más invadido de raíces, o el que esté más invadido de raíces, por esos dos motivos. Primero, porque tiene mucha oxigenación, que eso fomenta el crecimiento de las raíces, y además no tiene nutrientes, lo que va a hacer que las raíces vayan buscando por todas partes. ¿Veis a lo que me refiero? La porosidad es muy marcada y mirad las raíces como van. Es que se salen por aquí, por debajo, por la madera. No sé si se ve, sí, creo que sí, ¿no? A ver, un segundo. ¿Veis aquí que se salen las raíces por abajo? Mirad las raíces por los agujeros de drenaje. ¿Eso es bueno o es malo? ¿Vosotros qué pensáis?
¿Es bueno o es malo que las raíces estén buscándose la vida un poco fuera? Pues yo creo que es un síntoma de carencia, ¿no? De que ahí en ese sustrato no están encontrando lo que necesitan y se están alejando buscando más. Perdón. Daos cuenta que el ficus es un superviviente nato, y lo mismo que cuando no encuentra un buen suelo empieza a tirar raíces aéreas para pillar lo que pueda de la humedad ambiental y para llegar a otros sustratos mejores, de la misma forma estas raíces están buscando, siguen buscando a ver otro sitio mejor. Por eso que la Kadama y el Kiryu mantenga este nivel de porosidad, pero las raíces no estén intentando escapar del sustrato, yo creo que es bastante, bastante positivo. Ah, oye, se pueden hacer lecturas distintas. Fijaos en la parte aérea del ficus de la Kadama y el Kiryu y en la parte aérea del ficus de la Kadama y el Pomice. Los dos están brotando, pero uno está tirando raíces muy bestias y el otro está mucho más contenido. ¿Qué pasa? Pues mirad, os voy a decir una pequeña lectura más que quizás pueda hacer algo más evidente este resultado. Si el árbol tiene un nivel de energía, ¿no? Ponle un nivel de energía 100, vamos a hacerlo en plan Goku. Pon que tenga un nivel de energía 100. Si el árbol tuviera todas sus necesidades cubiertas en el sustrato, no emplearía energías en disparar mucho las raíces y se dedicaría más a hacer su crecimiento y la parte aérea o engrosar más el tronco, etc. Si el ficus tiene un buen sustrato como este, pues eso, no emplea muchas energías aquí y las emplea más aquí. Lo que no quiere decir que crezca mucho más largo y mucho más rápido, porque el crecimiento exagerado en la parte aérea que se da en el caso, fijaos lo largo que está este, en el caso del Akadama y el Pómice y no del Akadama y el Kiryu y no de la Akadama y Humus de Lombriz, pues ese crecimiento tan exagerado se debe también a que ha hecho los internodos más largos para buscar más, hace los crecimientos un poco más débiles, ¿no? Si tiene todas las necesidades cubiertas, como en el caso de la Akadama y el Kiryu, o en el caso de la Akadama y el Pómice, aunque el sustrato esté más tupido, lo que hace es que compacta más el tamaño de la hoja y los crecimientos son mucho más comedidos. Fijaos que esto está totalmente tupido de brotecitos nuevos. Este no tanto, este tiene brotes nuevos, pero es todo mucho más lánguido, mucho más largo. Entonces vamos a seguir y vamos a terminar con el mantillo universal. Aunque ponga Kadama y Kiryu más carbón, ese lo hemos desechado ya porque no había ninguna evidencia. Estaba funcionando igual que el de la Kadama y el Kiryu normal, porque el carbón lo que hace es neutralizar la acidez del Kiryu, pero la acidez del Kiryu está a un nivel tan pequeño que no afecta al crecimiento de la planta. Vamos a descubrir cómo está la Akadama. Perdón, es que lo estaba leyendo. Vamos a descubrir cómo está el ficus plantado en mantillo universal, que este sustrato es malísimo. Pero malísimo, malísimo. Es muy compacto, aunque los ficus crecen muy bien aquí, sobre todo por esa capacidad de regeneración de raíces que tienen, que es magnífica. Ahí. A ver. Pues las raíces se salen por aquí abajo. Por aquí no se ven raíces. Bueno, por aquí abajo sí se ven raíces blancas. Por aquí se ven raíces, lo que me da que pensar que por aquí puede haber también. Pues no. Vale, pues mirad, las raíces están aquí. Las estoy tocando con la mano, con el dedo. Las raíces están saliendo por ahí. Y la verdad es que como este sustrato es así de feo, pues no, se ve una raíz blanca por ahí. Y no veo mucho más, la verdad. No veo mucho más. Tampoco sé muy bien qué lectura hacer de eso. El árbol está creciendo. Hay raíces saliéndose de la maceta, obviamente buscando un mundo mejor. Lo mismo que están haciendo las raíces del la Akadama y el Pómice. Y poco más, de momento no tiene raíces por aquí dando muchas vueltas. El ficus es eso, un grandísimo superviviente. Y o sea, yo la verdad, por compasión, no voy a dejar que los ficus se mueran para hacer un experimento y hacerlo lo más fiable posible. Pero vais a ver cómo cada uno reacciona dependiendo del sustrato que tienen. Pues ya está, voy a cerrar las macetas para que no le dé luz a las raíces y hacerlo lo más riguroso posible el experimento este. Y ahora voy a hacer un pequeño resumen, si mis perros me lo permiten. Bueno, pues ya hemos visto cómo están los experimentos de los sustratos. Ha sido
poco relevante de momento, pero bueno, eso tiene que pasar más tiempo, que desarrollarse bien, etc. Conclusión, de verdad, y esto quiero que lo tengáis muy en cuenta y muy presente. En bonsai no funciona, no vale lo de cuanto más mejor. Podemos echarle abonos a nuestros bonsai que hagan que se disparen los crecimientos. Si veis en los foros siempre se habla de, pues este abono le dispara el crecimiento, este hace que crezca mucho más rápido, mucho más fuerte, no sé cuánto. Sí, lo podemos echar, vamos, hay químicos de todas clases, hay abonos orgánicos también. Ahí está el Green King también, que te dispara los crecimientos, que es una locura. Yo, sin embargo, lo que utilizo es el Kyoryoku Tamaji, que no solo no te dispara el crecimiento, sino que el árbol crece perfectamente vigoroso, pero sin disparar la distancia entre nudos, sin disparar los tamaños de las hojas, que al final es lo que necesitamos. Si tenemos un ficus, veréis, ¿dónde estás? Corazón, un segundo. No es el que estaba buscando, pero me sirve. Este ficus, que alguien lo bautizó el molinillo de viento o algo así, es un mini bonsai que me estoy haciendo súper retorcido. ¿A mí qué me conviene con este bonsai? ¿Que haga esto? ¿Que eche esta hoja enorme? No, en absoluto, eso es contraproducente. Yo lo que quiero es que este bonsai se mantenga así de pequeñito, con muchísima ramificación pequeña, ramificación fina, con la hojita diminuta. Y ahora mismo, pues se me está yendo el tamaño de la hoja, y esto ahora toca pinzarlo y abonarlo con un abono que no dispare el crecimiento. No queremos la hoja muy grande, los internodos enormes y el árbol cuanto más mejor. Si tenemos un árbol que ya empieza a coger ese carácter y ese carisma que se da en el cultivo en maceta durante muchos años, que se llama en japonés mochikomi, y le metemos un crecimiento muy bestia, ese tronco que está muy rugoso lo que hace es que se infla como un globo, y nos dan esos troncos cilíndricos, no, esos troncos pulidos que no tienen ningún aspecto de vejez, que no tienen carisma, que no tienen personalidad, que son simplemente troncos gordos y no tienen ningún interés, no tienen ningún atractivo así para nuestros hojazos. Entonces, cuanto más mejor, no vale. Tenemos que mantener siempre la cordura y la coherencia dentro de lo que queremos conseguir. Si tú lo que quieres es un bonsai, a ver, un ejemplito, por ejemplo, aquí el Taiwán, que es una fusión de ficus. Yo este ficus podría hacerlo, podría dispararle los crecimientos y ponerlo super bestia, pero yo necesito mantenerlo así, compacto. ¿Veis? Para que tenga un aspecto coherente y lógico de bonsai. Si le pongo unas ramas enormes y unas hojas enormes, pues se vuelve ridículo, se vuelve ridículamente grande, no es natural. El luchador de sumo, Sumo Tori, es un ficus retusa de hoja grande, y siempre estoy peleándome con él para que mantenga la hoja pequeña. Ahora ya se me está yendo de tamaño. Si le meto un pedazo de abono orgánico, un sustrato, el especial, lo que sea, para que tire muchísimo, pues me estoy cargando mi diseño y el futuro del bonsai. ¿Que luego podemos retrocederlo? Pues claro. Pero si podemos evitarlo, pues mejor que mejor. Entonces, en bonsai, cuanto más mejor, no sirve. En bonsai, cada cosa a su tiempo. Si tenemos un plantón que queremos vigorizar y convertir en un árbol grande, porque tenemos un tronco retorcido, lo que sea. Aquí está el que estaba buscando antes. Este es ficus. ¿Os imagináis un bonsai de este tamaño con esta hoja? Es ridículo. Pues si lo que queremos es en una etapa engordar el bonsai, porque estamos en una fase de engorde para conseguir un tronco tal, tenemos que hacerlo con naturalidad. Por eso está el sistema de cultivo en coladores. Hay gente que cree en el sistema de cultivo en coladores, hay gente que no cree en el sistema de cultivo en coladores. Voy a hacer un pequeño inciso, y con esto ya dejo este tema porque me carga un poco. Hay mucha gente que dice que yo planté mi bonsai en un colador y eso no crece de ninguna manera. El sistema de cultivo en coladores no es plantar un bonsai en un colador. Seguramente vaya a crecer igual de rápido y se te seque más. Es una cagada. El sistema de cultivo en coladores requiere una serie de controles distintos. El colador de cultivo, el hiperabonado, el riego. Es una serie de factores que hay que fusionar para que ese sistema funcione. Si tú coges solamente el colador y haces el cultivo mal, vas a tener un árbol plantado en un colador que se te seca más rápido que los demás. O sea, va a ser contraproducente. Por lo tanto, es un sistema que hay que seguirlo completo. Y funciona, funciona. Eso no lo he inventado yo. Eso viene de Japón, eso lo hacía Oyakata. Y conseguía multiplicar por 5 la velocidad de crecimiento de la planta sin que cogiera un aspecto de árbol inflado. Todos podemos inflarlo.
ya os digo, hay químicos, hay cosas que van a disparar los crecimientos, los tiros largos, todo. Consigues un troncaco así y ya está, no tienes más. El sistema de cultivo en coladores lo que se consigue es multiplicar por 5 el crecimiento de la planta y que esa planta crezca con carisma y con personalidad, ya, como si tuviera, en vez de 5 años, que tuviera 25, pero creíble. Es un sistema muy, 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 muy bueno. Que, por cierto, ya está súper trillado la Escuela de Bonsai Online. Tenéis el vídeo que se llama Escuela de Bonsai, técnicas de engorde y cultivo en coladores, o algo así. Buscadlo, que está en el buscador. Lo vais a localizar rápido. Los sustratos, Akadama y, bueno, Akadama y humus de lombriz, que es el primero que hemos visto. Habéis visto que el sustrato está más tupido porque el humus de lombriz es un sustrato muy esponjoso que se mete entre los granos de Akadama, lo que acaba tupiendo el sustrato y que las raíces vayan extendiéndose para buscar. ¿Qué pasa cuando el bonsai gasta energía en extender sus raíces para buscar más recursos? Pues que esa energía no la puede emplear en otras funciones vitales como la fotosíntesis o el desarrollar una buena calidad de hoja o una ramificación muy tupida. Le voy a dar una piña en un ojo a la mosca. ¿Sabéis cuántos ojos tienen las moscas, no? Pues en uno le voy a meter así. Esa es la Akadama y el humus de lombriz. Luego tenemos la Akadama y el Kiryu, que habéis visto que la granulometría está perfecta y que no hay ni polvo ni residuos entre los granos de Akadama y Kiryu, que eso es maravilloso porque la oxigenación es lo que va a permitir que la raíz crezca sana y saludable, y tan sana y saludable tiene que estar que ni siquiera ha asomado por la pared. Eso quiere decir que el cepellón estará totalmente concentrado ahí, viviendo del cuento, mientras que el árbol, toda esa energía que no está empleando para extender sus raíces, la está empleando para formar una buena parte aérea. La ramificación está hiper multiplicada, está muy bien, muy bien, y ese árbol se va, dentro de que es un árbol chiquitito y que no ha hecho un tronco inflado, y ese tronco está rugoso y está perfecto, se va a convertir en una maravilla, sin prisa, pero mucho mejor. Tenemos luego la Akadama y el Pómice, que ya sabemos que es mucho más poroso que la Akadama y el Kiryu, que también nos lleva a que sea un problema, que además suelta mucho polvo, que de eso no hemos comentado nada, porque estará bajo residual. Y ahí vemos que las raíces se salen de la maceta, están buscando recursos fuera de la maceta, energía que el árbol está empleando en buscarse la vida fuera de la maceta, en vez de estar desarrollándose correctamente por arriba. Lo que tenemos que buscar siempre es el equilibrio entre la parte de arriba y la de abajo. El bonsai no es solo lo que se ve, también está lo de dentro. Y en el caso de la turba o el mantillo universal, este puerco barato, pues no hemos visto nada, está totalmente negro. Hay unas raíces que se quieren salir de la maceta también, pero bueno, yo esperaba sinceramente que iba a encontrarme raíces ahí dando vueltas o lo que fuera, pero no se ha visto nada. Ahí nos tienen un poco a oscuras, pero bueno, algo hemos visto. Estoy viendo a Jacinta tomando el sol como si fuera una diva, mira. Me reafirmo en que Jacinta es la que mejor vive aquí con mucha diferencia. Se ha hinchado de comer y ahora está ahí tomando el solecito. Y ahí se va a pegar ya hasta la noche. Y bueno, lo de siempre, sin ánimo de parecer pesado, pero menos es más y no nos sirve, cuanto más mejor, cada cosa a su tiempo. Tienes un árbol que quiere ramificar fino, abono comedido. Tanto así lo de cuanto más mejor no nos sirve, que el caso contrario es muy usual. Muchas veces tenemos árboles que se le disparan los crecimientos y estamos constantemente frenándole el vigor para que no se nos vaya de largo y mantenerlo retenido con sus compactaciones bien, su ramificación fina. Es la forma de hacerlo bien, de verdad. Quitado de la cabeza lo de cuanto más mejor, este abono tira mucho más. David, le puedo echar un abono 15-15-15, le puedes echar lo que tú quieras, le puedes echar herbicida, le puedes echar siquiera a tu bonsai, pero no es el camino, de verdad. No tengáis prisa, el bonsai es paciencia y en serio, con calma. Un abrazo y hasta el próximo vídeo.